Desde Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. El canal RCN presenta la velada de elección y coronación Miss Universe Colombia 2023. Bienvenido. Y se escondió entre dos mares, un tesoro de esmeralda y manantiales. Me bajó feliz a hacer la siesta. ¡Fue colombiano! Yo soy de allá, soy de Colombia. ¡Hey! Un país de fe y café a borbotones. ¡Hey! Que abren para los corazones. Bienvenida Natalia de Castro González, reina del Carnaval de Barranquilla 2023. Ah!
bórralo, bórralo, Charlita, Charlita. La tengo con las manos a los lados como el avioncito, con los ojos chiquiticos y volando bajito. Y con salsa, con salsa, con salsa, con salsa, en la que vaya va a contar. ¿Cómo así? Salsa, con salsa, con salsa, con salsa, no te suelta, la tengo amarrada. La tengo con las manos a los lados como el avioncito, con los ojos chiquiticos y volando bajito. Y con salsa, con salsa, con salsa, con salsa, en la que vaya va a contar. ¿Cómo así? Colombia, yo soy Valeria Ayos y para mí es un placer acompañarlos esta noche. Hoy vamos a escoger a la mujer que nos va a representar en el certamen de belleza más importante a nivel mundial, Miss Universe. Esta noche nos acompañarán 24 candidatas que se inscribieron, fueron seleccionadas y durante casi un año se han preparado para estar acá esta noche. Pero les cuento que no estoy sola, me acompaña un hombre experto en el mundo del espectáculo, Carlos Claro. Buenas noches. Muy buenas noches, Valeria. Buenas noches, Colombia. Estoy feliz de poder acompañarlos y vivir junto a ustedes una velada de elección y coronación muy especial para todos los colombianos. Bueno, ya estamos completos. Las chicas están preparadas y estamos listos para comenzar. Claro que sí, tenemos a las candidatas, a los jurados y también al Checo Acosta y Noel Shahriz. Entonces,
demos comienzo a Miss Universe Colombia 2023. Hoy en su cuarta edición, donde elegiremos entre el jurado y ustedes los televidentes a la sucesora de María Fernanda Aristizábal. Esto hasta ahora comienza, no se muevan de allí. Minutos, disfrutaremos el desfile en traje de gala. Les quiero contar que el día de hoy Renzi Comper nos va a estar acompañando tras bambalinas para mostrarnos cómo va la energía. Renzi, buenas noches, me imagino que hoy estás espectacular. Valeria, buenas noches, ¿cómo luces de divina? Y Carlos, ¿cómo luces de caballero? Colombia, buenas noches, soy Renzi Comper y estaré aquí en el minuto a minuto de todo lo que ocurre en backstage. Ahora nos vamos a comerciales y ya regresamos con más detalles de esta gran elección y coronación de Miss Universe Colombia 2023. Estamos de vuelta en Miss Universe Colombia 2023 y yo les quiero contar que la salud de tu piel se refleja en todas partes. Compra en Cruz Verde productos de Dermocosmética con un 25% de descuento y mantente radiante siempre. Válido los días viernes y sábados de septiembre. Términos y condiciones en cruzverde.com.co. Gracias, Carlos. Yo les cuento que las 24 candidatas que nos acompañan esta noche, de ellas, solo una podrá representar a nuestro país en la tradicional ceremonia de Miss Universe el próximo 18 de noviembre en El Salvador. Cada una de ellas pasó por un extenso proceso de selección y preparación para llegar a representar a sus departamentos y ciudades. ¿Y qué es lo que se busca? Pues Valeria, uno de los jurados de este certamen tan importante, Emily Dustin, dio una lista de las cualidades que debería tener una reina o una candidata a Miss Universo. Por ejemplo, confianza, elegancia, elocuencia, amabilidad, fortaleza, motivación. ¿Qué tal esto? Estar informada y mantener sobre todo una buena conversación. Así es, ahora veremos cuáles de las candidatas cumplen con todas esas aptitudes y actitudes. Y para comenzar, desfilarán frente a los jurados luciendo hermosísimos vestidos de gala diseñados especialmente para la ocasión y que busca, por supuesto, resaltar la belleza de cada una de ellas. Bueno, Valeria, y ya que nombras a los jurados, hoy nos acompañan 5 expertos en belleza. Jason Co, el doctor César Velilla, Andrea Mesa, Miss Universo 2020, Tatiana Orozco y Aishel Antonia Bernadette. Ellos serán los encargados de elegir esta noche a Miss Universe Colombia 2023. Así es, entonces demos comienzo al desfile de gala en Miss Universe Colombia. Comenzamos con Miss Amazonas, María Paula Torres Penagos. María Paula tiene 25 años de edad, es médica cirujana, actualmente cursa una especialización en gerencia de la salud, habla español, inglés y portugués, es indígena del pueblo Murui, del departamento del Amazonas. María Paula luce un vestido del artesano indígena William Domicó Domicó. Antioquia, Luisa Fernanda Urrea Henao. Luisa tiene 21 años, fue bailarina durante gran parte de su vida y actualmente estudia negocios internacionales y trabaja por la salud de los pacientes oncológicos. Miss Antioquia luce un vestido del diseñador Fernando Tarapuez. Oh,
Atlántico. Sofía Isabel Copque Julio tiene 24 años. Sofía habla, es bióloga y habla tres idiomas, español, inglés y francés. Le gusta trabajar en pro de la educación de los niños y las mujeres. Su vestido fue diseñado por Mariano Fernández. Bogotá, Daniela Aristizábal Salazar. Daniela tiene 26 años y es una arquitecta que siempre ha soñado viajar por el mundo haciendo labor social. Estudió arquitectura para poder combinar una carrera divertida con un elemento social, con un diseño de Kencos. Recibimos en pasarela a Miss Boyacá, Laura Valentina Parra Giraldo. Tiene 23 años. Ella es música violinista. Hace parte de la Filarmónica Joven de Colombia. A Laura Valentina le encanta probar nuevos restaurantes y hacer reseñas en sus redes sociales. Su vestido ha sido diseñado por Mariano Fernández. Seguimos con Miss Buenaventura, Lina María Hurtado Mosquera. Tiene 24 años de edad. Ella es comunicadora social y periodista. Su campo de especialización es la comunicación para el cambio social. Es educadora, artista y activista. Ha representado a Colombia en 14 países llevando la música y cultura del Pacífico y el Caribe colombianos, luciendo un diseño de Alejandro Reyes. Caldas, Valeria Gallego Salazar, tiene 24 años, es instrumentadora quirúrgica. Valeria es la dueña de su propia marca de ropa interior femenina y le encantan los deportes extremos. Hoy desfila con un vestido del diseñador Fernando Marín.
recibimos a Miss Cali, Wendy Michelle Murillo. Wendy tiene 26 años, es comunicadora social y periodista, pero también bailarina de salsa profesional. Fue reina del bambuco y del folclore, con un vestido del diseñador Fernando Marín. Recibimos a Miss Casanare, María Camila Abella Montañez. Es comunicadora social y periodista, también es modelo profesional. María Camila es la primera aspirante al título de Miss Universe Colombia, siendo madre y esposa. En la noche de hoy, luce un vestido del diseñador Virgilio Madina. Lisette Sinisterra Ramírez tiene 24 años y es abogada. Tiene un proyecto social para promover el acceso a la educación de todas las personas. Le encantan los niños y quiere trabajar por el futuro de ellos. Esta noche luce un diseño de José Luis Fernández. Le damos la bienvenida a Miss César, María Juliana Pardo Mejía. Tiene 26 años y es administradora de negocios internacionales. Fue patinadora profesional, deporte que le otorgó varios reconocimientos. Le encantan los animales y actualmente tiene dos perros que son su adoración. En pasarela luce un diseño de Andrés Martínez. Cundinamarca, Sherwin Londoño Perea, de 22 años, es una de las más jóvenes del grupo de candidatas, estudiante de periodismo y actuación, una apasionada por la protección de los derechos de los animales. Su mayor sueño es convertirse en actriz, con un diseño de Mariano Fernández.
Los jurados han visto a las primeras 12 candidatas y las que faltan están alistándose. Con ellas está nuestro compañero Renzi Comper, experto en belleza y que acompaña a las candidatas tras bambalinas. Así es, por eso queremos conocer. Renzi, bienvenido. ¿Cómo está la energía por allá? Valeria, te cuento y les cuento a todos los televidentes y a los presentes aquí en este auditorio que la energía está candente, la adrenalina se siente al 100 por 1. Les cuento que estas 12 mises colombianas estuvieron en el escenario con vestidos diseñados por muchos talentos colombianos. Ahora vamos a esperar el siguiente grupo para que demuestren por qué ellas quieren ser Miss Universe Colombia 2023-2024. Gracias a Renzi por tenernos este reporte desde bambalinas en este backstage de una transmisión Miss Universe Colombia 2023, una noche mágica. Mágica, y se puede sentir la emoción tras bambalinas y acá también, Carlos. Los jurados están tomando apuntes, comentan entre ellos, ya se han dado las primeras impresiones. Mientras los jurados empiezan a llevar apuntes y sobre todo los puntajes, se preparan para calificar a las candidatas que faltan. Nosotros, Valeria, vamos a hacer un corte comercial, es muy pequeñito, pero ya regresamos. No se vayan, que ya volvemos con la elección y coronación de la nueva Miss Universe Colombia 2023. Desde Barranquilla con la ceremonia de coronación de Miss Universe Colombia. Ya los jurados y los televidentes han visto a las primeras 12 candidatas en desfile en traje de gala y estamos listos para ver a las siguientes 12 candidatas. Esos serán instantes, pero ahora vamos a hablar de los jurados que estarán evaluando las cualidades de estas candidatas. Este año nos acompañan Jason Co, presidente del jurado y profesional, quien actualmente ocupa el cargo de director financiero de O Skin Care, la empresa que durante los últimos 4 años ha sido reconocida como la marca de cuidado de la piel oficial de Miss Universo. El doctor César Velilla, médico y cirujano plástico colombiano con una visión única en el campo de la belleza. El doctor Velilla ha ganado reconocimiento internacional no solo como una autoridad en medicina estética y cirugía plástica por muchos de sus resultados exitosos, sino también como una personalidad e influencer de las redes sociales, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores. Andrea Mesa, Miss Universo 2020, radicada en Miami, donde ejerce su rol de presentadora para una importante cadena de televisión hispana y su carrera, por supuesto, como modelo. Andrea Mesa es ingeniera software y activista. Su principal foco son los derechos e inclusión de las mujeres. Continuamos con Ice Hell Antonia Bernadette María, directora nacional de Miss Universe Curazao, un rol que ha desempeñado con maestría durante 6 años. Tatiana Orozco es una economista barranquillera que se ha desempeñado exitosamente en el sector público y privado, ocupando cargos como viceministra de Turismo, directora de Planeación Nacional y más recientemente presidente de Arena del Río. Estos son nuestros jurados y junto con ustedes, Colombia, estamos listos para elegir a la próxima Miss Universe Colombia. Estamos todos listos, así que demos comienzo segunda parte del desfile en traje de gala. Comenzamos con Miss Guainía, Luisa María Lozano. Tiene 28 años de edad, abogada de profesión, pero tiene un don muy interesante. Recibe revelaciones y mensajes en sus sueños. Se dedica a exaltar la riqueza cultural de las comunidades indígenas de su departamento. Miss Guainía desfila en estos momentos con un vestido del diseñador Fernando Marín.
La Guajira. Stephanie Carrullo Rojas tiene 24 años, es profesional en turismo, especializada en servicios hoteleros. Stephanie comenzó a trabajar desde los 14 años y actualmente trabaja por la educación de niños y niñas de La Guajira, luciendo un diseño de Mariano Fernández. Medellín, Valeria Giraldo Toro. Tiene 23 años, es abogada especialista en Derecho Administrativo y diplomada en Derechos Humanos y Desarrollo Humano. Su labor se centra en la justicia y el servicio a la comunidad. Miss Medellín desfila con un vestido del diseñador Fernando Tarapuez. Nariño, Rose Valentina Cortés Betancourt, tiene 25 años y es estudiante de Administración de Negocios Internacionales, emprendedora y modelo. Fue reina del Carnaval de Negros y Blancos y trabaja por el empoderamiento de la niñez. Recorre la pasarela con un diseño de Juan Carlos Cañón. Recibimos a Miss Norte de Santander, Adriana Catalina Numa Vega. Tiene 24 años y es abogada y modelo profesional. Ella fue nombrada Miss Teen Colombia en 2013 y ocupó el segundo lugar entre 26 candidatas en Nicaragua. Su vestido, Nidal Noahed. Cortés. Tiene 25 años, es modelo profesional y auxiliar de enfermería, carrera que estudió porque le gusta ayudar a los demás y todo lo que tiene que ver con la salud. Luce un diseño de Fernando Marín.
Miss Quindío, Yasmín Arenas Usman. Tiene 27 años, es médica veterinaria y zootecnista. La hacen feliz los animales y las personas de buen corazón. Miss Quindío luce esta noche un vestido del diseñador Edward Giraldo. Valentina Valderrama Patiño tiene 27 años y es comunicadora social y actriz. Ella quisiera trabajar por un mundo inclusivo y sin etiquetas a través de expresiones artísticas y experiencias valiosas. Luce un diseño de John Lexel. Santander, Nina María Pinzón Zambrano. Tiene 26 años, es comunicadora social y presentadora. Nina trabaja desde hace 6 años para concientizar a la población sobre la importancia de la salud mental y el empoderamiento de las mujeres de talla grande en Colombia. Su vestido fue diseñado por Virgilio Madina. Soledad, Marleidis Morales Pérez. Marleidis tiene 27 años y es tecnóloga en gestión empresarial, modelo y bailarina de música folclórica. Ella quiere inspirar a las personas y motivarlas a encontrar su talento para salir adelante con clases de pasarela, danza, etiqueta y protocolo. Un vestido diseñado por la Virreina. Never let me know. Say sorry, honey, but you never.
Miss Tolima, Dani Sierra Pastrana. Tiene 25 años, es abogada y presentadora. Lleva en la sangre el campo y el café. Tiene experiencia haciendo voluntariado enfocado en la comunidad. Y no le tiene miedo a las cámaras. Miss Tolima luce un vestido del diseñador Melquisedec Rincón. Cardona Rincón, tiene 24 años y es estudiante de Administración de Empresas y modelo. Le gustan los deportes extremos, en especial el kitesurf. Trabaja en pro de inspirar y dejar una huella en la vida de las mujeres que han pasado difíciles situaciones en la vida. Cierra este desfile con un diseño de Mariano Fernández. Visto a las 24 candidatas en traje de gala y se acerca el momento de la primera decisión del jurado y de ustedes, los televidentes. Así es, Carlos. Todos los colombianos estuvieron votando por sus favoritas hasta anoche y ya se han contabilizado esos votos que son decisivos en cada una de las etapas del concurso. En este momento, los jurados escogerán 14 candidatas para pasar a la siguiente ronda. Más una candidata que se ha escogido de acuerdo con la votación del público, que se hizo a través de la página www.missuniversecolombia.org y que cerró anoche. Así que tendremos las primeras 15 elegidas. Pero vamos antes a tras bambalinas, al backstage, a ver qué nos puede contar Renzi Comper de lo que se vive en este momento allá. Carlos, te cuento que esto está cada vez más candente. Aquí tenemos un invitado que admiro. De hecho, crecí en Soledad hasta los 14 años y admiro siempre tu talento. Checo Acosta, bienvenido a Backstage. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Contentísimo de estar aquí, ansioso de presentar mi espectáculo. Cuéntanos a todos los televidentes el espectáculo de esta noche, un poco ese recuento de lo que vas a ofrecer a todos los televidentes y al público asistente. Bueno, son 35 años de carrera musical, 30 producciones musicales y en la noche de hoy me dieron unos minuticos. Vamos a tratar de hacer lo mejor que he hecho en mi carrera musical porque yo he grabado salsa, merengue, bolero, fusiones. Vamos a hacer mucho folclore, mucha música alusiva al carnaval de Barranquilla. Entre la checumbia y el chemapalé, ¿con cuál te quedas? Bueno, eso está muy difícil porque está la checumbia, la chepulla, che carnaval, che mapalé, todo lo que tenga que ver con el che. ¿Cuántos premios en tu carrera artística tiene el Checo Acosta en su casa? Pues imagínate, son 35 años de carrera musical, 40 en la música, muchos Congo de Oro, muchas nominaciones Latin Grammy, discos de oro, discos de platino. Agradecido con el público que me sigue y aprovecho la oportunidad que están creciendo los seguidores en estos días en arroba Checo Acosta para que estén pendientes a todas mis actividades. ¿Qué se viene para el Checo Acosta en la nueva versión 2024 de los carnavales de Barranquilla?
Ya ahorita nombran a la reina. Estamos ahí ansiosos también a la expectativa de cuál será la nueva reina del Carnaval de Barranquilla para el Carnaval 2024. Venimos con nuevas producciones, mucha música de Navidad, mucha música de Carnaval y música para todo el país. Dentro de poco tendremos 3 lanzamientos. Estén muy pendientes. Ya viste a las Misses y extracámara me dijiste que te daba como miedo decir tus favoritas. Que la mujer mía está viendo la televisión. Ella es un poquito tóxica, no, mentira. No, he visto varias muchachas en los ensayos, he estado pendiente en las redes, a las noticias. Y bueno, hay muchas mujeres bonitas, es una labor muy difícil la del jurado. Me ha gustado mucho, obviamente, Atlántico, Soledad, Cali, La Guajira, Risaralda, Nariño, mejor dicho, hay muchas mujeres bonitas para escoger. Bueno, amigos, gracias a ti por estar aquí en Backstage. Sigue Valeria y Carlos. Así es, nosotros llegamos a un momento importante de la noche y precisamente las 24 candidatas ya están en el escenario. ¡Qué momento tan especial! Los jurados han tomado una decisión y el público en sus casas también. Así que recibamos a las primeras candidatas para escuchar el primer veredicto de la noche. Llegó el momento de anunciar a nuestro Top 15 de Miss Universe Colombia 2023. Y nuestra primera semifinalista es... ¡Santander! Nuestra segunda semifinalista es... ¡Risaralda! Nuestra tercera semifinalista es Nariño. Queremos recordarles que estas 3 semifinalistas son gracias al voto de ustedes los colombianos. La cuarta semifinalista es Atlántico. Nuestra quinta semifinalista es Buenaventura. Nuestra sexta semifinalista es... ¡Norte de Santander! Nuestra séptima semifinalista es... ¡Soledad!
nuestra octava semifinalista es... ¡Amazonas! Nuestra novena semifinalista es Boyacá. Nuestra décima semifinalista es Cali. Quedan tan solo 5 cupos en este top 15. Y el próximo es para... ¡Casanare! Nos quedan solo 4 cupos y uno de ellos pertenece a Tolima. Se va cerrando este grupo de semifinalistas en este top 15 de Miss Universe Colombia 2023. Y este cupo es para... Valle. Esto se pone muy emocionante. Ya solo nos quedan 12 cupos y este pertenece para Quindío. Tan solo queda un cupo en este top 15 y este pertenece a Cundinamarca. Estas son las 15 primeras elegidas por el jurado y el público y tendremos la oportunidad de verlas en vestido de traje de baño. Esta parte se pone emocionante. Antes, Carlos, quiero contarles que las 15 semifinalistas no fueron nombradas en orden aleatorio. Esto hasta ahora comienza. No se muevan de ahí, que ahora viene el Checo Acosta y Noel Charris. Y cada vez estamos más cerca de conocer a la nueva Miss Universe Colombia. Ya venimos. Bienvenidos nuevamente a Miss Universe Colombia 2023. Les quiero contar, innovador y vanguardista GHL Collection Barranquilla, patrocinador oficial de Miss Universe Colombia 2023 durante su estadía en Barranquilla. Vive y enamórate del Mar Caribe y del río Magdalena en un mismo lugar. Ya conocimos a las 15 candidatas que se están preparando ahora mismo para el desfile en traje de baño ante los jurados.
Pero antes vamos a darle la bienvenida al intérprete de la Checumbia y el Chemapalé. Con ustedes, el Checo Acosta. ¡Pueden bailar! ¡Pueden bailar! ¡Uba! ¡Hey! ¡Uba! ¡Hey! Sharon, Naomi, Lauren y Antonio Jesús en la esquina de Eren. ¡Au! Desde el principio hasta el fin y en noviembre tan sabroso nació un santo milagroso que se llama San Martín. Muchas gracias. Damas y caballeros, este sentido de Checo Acosta les agradece la invitación a la organización Miss Universe Colombia, a RCN Televisión y a ustedes, público presente
y al público que está de televidente, muchas gracias. Los invito a disfrutar de esta noche llena de belleza, de talento, de alegría y de música en nuestro Carnaval de Barranquilla. El aplauso para ustedes. Quiero cantarle a la vida, quiero cantarle al amor y también a la alegría, y que suene mi tambor. Ayona, Chintila, Abaco, Malibu, Chincha, Espera, Ocaná, Guayú. ¡Mapalé! 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 Se bailó la música del Checo Acosta aquí con mi siguiente invitado. Es la figura internacional musical, Noel Charriz. Bienvenido a Colombia y bienvenido a tu segunda vez a Barranquilla. He estado, gracias a Dios, muchas veces aquí. Es un placer estar en Colombia, en Barranquilla, específicamente con todos ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Vamos a cantar en un ratito. Muchas gracias. Cuéntale a todos los televidentes qué vas a cantar. Sabemos que tus canciones enamoran. De hecho, yo tuve una traga con una de tus canciones. Muchas gracias. Vamos a hacer una especie de recuerdo de varias canciones. Vamos a hacer un medley bien largo, gracias a Dios, ahí con las concursantes. Va a estar bien bonito. Lo ensayamos hace un rato. Quedó precioso. Espero que lo disfruten. Vamos a recordar canciones que nos gustan de toda la historia. Pianista, productor, compositor, esa experiencia tuya, cuéntanos un poco de tu carrera. Estoy muy feliz, muy feliz. Son más de 23 años, 25 años en realidad en esto, desde que hice mi primer disco en el año 99, con Sin Bandera seguimos
por todas partes del mundo con la Frecuencia Tour. Mi último, mi más reciente producción, hashtag siempre lo supe, está en NS Music, noelshakri.fan, mi propia plataforma. Acabo de regalarle los discos a todas las concursantes bellas. Fue una cosa preciosa poder estar aquí con ustedes y ahora cantar, que es lo más importante, pero gracias a todos los que están apoyando este disco tan, tan especial. Cuéntanos, ¿qué es Frecuencia Tour? Es una gira que estás realizando, pero cuéntanos un poco dónde arranca, por qué países vas a estar. Estamos por todas partes, hemos hecho muchas, ya llevamos como 60 shows. Vamos a arrancar la gira por Estados Unidos ahora, en unos días. Así que muy feliz. Estuvimos en junio aquí en Colombia, estuvimos en Bogotá y Medellín. Gracias a todo el público de vuelta por apoyar siempre tanto. Bueno, yo sé que tú has visto a nuestras 24 mises y ahorita hay 15. Cuéntanos, ¿cuál es tu favorita? Híjole, no. La verdad que la belleza las pude conocer ayer. Les estuve platicando un poco de este disco, de esta iniciativa de volver a ser dueño de la música en ese sentido, del disco como vehículo del artista con su público. Hoy pudimos también convivir con todo el equipo, con todo el equipo. La verdad que es increíble la energía. Muchas gracias por recibirme con tanto cariño. Grammy Latino, ¿qué se siente para un artista musical ganarse un Grammy? Es un sueño, la verdad que soy un miembro de la Academia hace más de 18 o 20 años, lo digo con orgullo porque sigue siendo ese lugar que ahora, sobre todo ahora con este nuevo disco, que soy independiente, que tengo mi propia plataforma, mi disco no está en las plataformas convencionales de streaming y justamente mi familia de la Academia de Latin Grammys me apoyaron más que nunca, me dijeron a nosotros estamos ahí para los artistas. Ese tipo de cosas son las que me hace ser un orgulloso miembro y es uno de los honores más grandes de tu vida poder ser nominado. Olvídate de ganar. Una nominación es impresionante. Bueno, mira, es muy importante saber en qué se inspira un compositor. Cuéntanos un poco de esto. En la vida, este disco, hashtag siempre lo supe, es el último año de mi vida, o año y medio. Es el disco más personal y de cantautor que he hecho en mi carrera. Y la verdad que es un placer. Hoy les voy a cantar el tercer single que sale el 8 de septiembre. Se llama Hashtag Siempre Lo Supe. Espero que lo disfruten. Posiblemente es de las baladas más emotivas y lindas que he hecho en mi vida. Estoy muy feliz de poderla cantar esta noche. O sea que aquí vamos a tener exclusividad. Van a tener la exclusiva de la primera vez que canto en vivo Hashtag Siempre Lo Supe para todos ustedes. Para ti que eres un artista polifacético, ¿qué le puedes decir? Ay, claro que sí. Bueno, mira, ya aquí me están diciendo que tengo que dar paso a Valeria y a Carlos. Adelante. Renzi, qué privilegio estar ahí cerquita de Noel Shahris, quien cantará más adelante en esta velada de elección y coronación de Miss Universe Colombia 2023. Pero Carlos, televidentes, ahora sí llegó el momento del desfile que puede marcar el futuro de las candidatas. El desfile en traje de baño. Desde Colosa, Miss Amazonas. María Paula Torres Penagos. El proyecto que se hace en esta Amazonas se llama Sostenibilidad Tejida a Mano. Busca crear una cultura sostenible para la conservación del medio ambiente a través de la actividad ancestral y artesanal de las mujeres de los diferentes pueblos indígenas de Colombia. Se trata un compromiso personal de varios años de trabajo arraigado en su identidad indígena y en su pasión para proteger su hogar. Miss Atlántico, Sofía Kopke Julio. Miss Atlántico tiene un proyecto social enfocado en la educación para abrir el mundo de oportunidades a mujeres privadas de su libertad y sus hijos. Con esto busca darles herramientas para cuando puedan retomar su vida en el exterior. Miss
Boyacá. Laura Valentina Parra Giraldo. Miss Boyacá utiliza la música como elemento transformador en su proyecto social. Promueve la cultura y el arte para transformar vidas. Miss Boyacá. Buenaventura, Lina María Hurtado Mosquera. Lina María tiene un proyecto social llamado Vivir para Servir. Consiste en compartir conocimiento en las aulas de clases a niños, jóvenes y grupos de mujeres y emprendedores, en donde educa para transformar los pensamientos e incentiva el cumplimiento de sueños y creación de oportunidades. Wendy Michelle Murillo. Miss Cali quiere preservar las expresiones artísticas del suroccidente colombiano por medio de la danza. Es por eso que su proyecto busca brindar espacios culturales a niños, niñas y adolescentes. Miss Cali. María Camila Abella Montañez. Mujeres transformando realidades se llama el proyecto social de Miss Casanare. Este nació con el propósito de brindar una voz de apoyo, aliento y respaldo a los procesos que permiten generar y transformar tejidos sociales a las comunidades. Miss Casanare. Cundinamarca. Miss Cundinamarca tiene un proyecto social llamado Dejando Huellitas por Colombia, que busca la protección animal desde la concientización de la población con respecto al trato con sus animales. Miss Cundinamarca. Valentina Cortés Betancourt. Miss Nariño trabaja el proyecto social para fortalecer la autoestima de los niños, niñas y adolescentes, impulsándolos desde temprana edad a ser innovadores sociales, motivándolos a la construcción de sus sueños y proyectos de vida mediante actividades educativas y recreativas, logrando animar la búsqueda de su verdadera vocación. Miss Nariño.
norte de Santander. A Diana Catalina quisiera sensibilizar a la colectividad sobre la importancia de la salud integral en el adulto mayor, los jóvenes y niños. Para ella la salud mental y entorno adecuado garantizan bienestar y una vida feliz. Miss Norte de Santander. Yasmín Arenas Usma, con su proyecto social Sembrando Conciencia, Miss Quindío busca concientizar a los niños, niñas y adolescentes sobre la importancia de adquirir hábitos saludables desde temprana edad, generando una cultura de bienestar en torno al deporte y cuidado personal. Miss Quindío. Etiquetas, ya que su idea es exaltar el rol que tiene la comunidad LGBTIQ+ en la sociedad, promoviendo una inclusión real de la población a través de sus expresiones artísticas, aptitudes profesionales y experiencias valiosas a través de su proyecto social. Miss Risaralda. Nina María Pinzón Zambrano. Miss Santander lleva 6 años trabajando en la importancia de concientizar el bienestar de la salud mental y empoderamiento de la mujer talla grande en Colombia. Miss Santander. Proyecto social busca inspirar a las personas y motivarlas a que encuentren su talento interior y logren salir adelante. Por medio de clases de pasarela, danza, etiqueta, protocolo y actividades lúdicas que aporten al desarrollo de habilidades que les permitan alejarse de situaciones de conflicto y transformar sus realidades. Mi Soledad. Peace.
Dani Sierra Pastrana. Miss Tolima tiene un proyecto social que quiere capacitar a mujeres bajo tres pilares importantes: hablar, tejer y sanar, creando nuevas estrategias para su desarrollo integral de la mano de prácticas ancestrales de nuestra cultura colombiana. Miss Tolima. Trabaja en pro de inspirar y dejar huella en la vida de aquellas mujeres que han pasado por situaciones difíciles en su vida, dejando un legado basado en un mensaje de amor, autoestima, resiliencia y superación. Miss Valle. Conocer a la ganadora de Miss Universe Colombia 2023. No se muevan, vamos a un corte de comerciales y ya venimos con las finalistas de Miss Universe Colombia 2023. Y tengo una invitada muy especial, querida por todos los colombianos. Bienvenida. Me encanta que me hayas dicho así el nombre completo, Renzi. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí disfrutando este backstage. Ay, yo también, feliz, disfrutando de ver a estas 24 mujeres tan lindas. Ahora estas 15 también que se destacaron tanto en traje de baño. ¿Qué le quieres decir a tu nueva sucesora? Ay, tantas cosas. Yo creo que me voy a sentar después de todo esto a hablar un poquito con ella, que me pregunte también todas esas dudas que tenga y pues aconsejarle de corazón que se disfrute ese proceso, que marque su propia historia, que nunca pierda su paz interior. Eso es lo más importante porque ahí va a mantener una preparación y un logro, que es lo más bonito, llegar a ese universo a conquistarlo. ¿Qué experiencia puedes resaltar durante este año de Miss Universe Colombia? Dios mío, escoger una sola sería muy difícil, pero en realidad haber estado compartiendo con mi familia de Miss Universe Colombia, haciendo labor social alrededor de mi país, en cada uno de los lugares que llevamos ese pedacito de Colombia, mostrar un país lleno de matices, de amor, de alegría, eso era lo más bonito, mostrar que me llamaba Colombia con tanto orgullo. La experiencia también en Miss Universe fue catalogada de las mejores, de hecho, no solamente Colombia, sino el mundo te colocaba como la nueva Miss Universo. Cuéntanos un poco de este paso ahí. Bueno, en realidad feliz de que la gente creyera tanto en mí, que me diera ese voto de confianza de creer que podía ser su próxima Miss Universo. Es que en realidad dimos una preparación maravillosa, cuidamos cada detalle y lo hicimos con el corazón y eso se notó y por eso ese gran amor y apoyo de los fans. ¿Qué es lo más difícil de ser reina?
Ay, nada, la verdad, yo todo me lo disfrutaba tanto, pues, o sea, sí, digamos que las críticas que uno recibe de vez en cuando por ahí, pero también hacen parte del proceso, también te hacen reír de vez en cuando, también con las ocurrencias de la gente, así que yo digo que todo se disfruta, que de todo se aprende. Y de todas esas personas que están ahí detrás de cámaras, que solamente se dedican a destruir y a no edificar, ¿qué les puedes decir? Tú como reina, que sabemos que a las mises les das bastante bullying. En realidad, sí. Cuando nos escondemos detrás de una pantalla, pues digamos que más podemos esperar de otra persona que está criticándonos. Pero en realidad siento que debemos como esparcir más amor, más cariño. Muchas de estas mujeres se están esforzando demasiado para estar ahí paradas. No saben lo que hay detrás, los contextos de la vida de cada una de estas personas. Y se están poniendo ahí para que ustedes también disfruten de esta cultura, de este mundo llamado Reinas de Belleza, que tanto disfrutamos. Así que para que no se acabe, para que perdure, pues sigamos dando más amor y menos odio. ¿Qué viene después de entregar corona para María Fernanda? Renzi, yo, como siempre les decía, vivir el presente es lo que más me enamora de la vida, esperar que Dios actúe con su manto bondadoso, con esa vida que me ha hecho como esperar todas esas cosas tan bonitas, y siento que vienen cosas lindas porque he actuado desde corazón, con amor, y pues presentar eventos, seguir siendo modelo, ¿por qué no? Pues estar actuando en algún momento, escribir mi libro y mi podcast que me tienen así enamoradísima, muchos proyectos que se irán dando cuenta. Gracias, Mafe. Ahora seguimos con Valeria y Carlos. Gracias, Renzi y María Fernanda, a quien siempre llevaremos en nuestros corazones. Bueno, quiero decirles que ya tengo el sobre con los 8 nombres de las candidatas que pasarán a la siguiente ronda. Así es, Carlos, pero antes de conocer sus nombres, quisiera felicitar a todas y cada una de las candidatas, pues haber llegado hasta aquí ya es un premio al trabajo que tanto ellas como sus colaboradores, sus familias han hecho durante casi un año. Por favor, un aplauso para ustedes. Ahora sí. Estas son las 8 semifinalistas de Miss Universe Colombia 2023. La primer semifinalista es Miss Atlántico. Nuestra segunda semifinalista es Buenaventura. Nuestra tercera semifinalista es Miss Risaralda. Nuestra cuarta semifinalista es Cali. Nuestra quinta semifinalista es Miss Valle. Tan solo quedan 3 cupos en este top. Y el siguiente es para Miss Casanare. Quedan tan solo 2 cupos. Nuestra séptima semifinalista es Miss Santander.
Tan solo queda un cupo en este top 8 de Miss Universe Colombia 2023. Y este último cupo es para Norte de Santander. Colombia, estas son las 8 semifinalistas de Miss Universe Colombia 2023. No se vayan porque estamos por definir a la ganadora que no solo obtendrá el título de Miss Universe Colombia, sino que ganará la oportunidad de participar y representar a nuestro país en Miss Universe en El Salvador. Seguimos aquí en Backstage con más reinas, pero esta vez reina del Carnaval de Barranquilla, Natalia de Castro, bienvenida. Muchísimas gracias, qué felicidad estar aquí. A todos los televidentes de RCN, un saludo muy especial para ustedes. Tus carnavales de los más elogiados, ¿cómo se prepara una reina del carnaval? ¿Es la reina del pueblo? ¿Está aquí, está allá? Sí, es un arduo entrenamiento, pero que se hace con todo el amor y toda la pasión del mundo. Es la experiencia más linda que vive una persona. El ser reina del carnaval es todo un honor, un gran privilegio, y la preparación es diaria. Tus carnavales en ese desfile en la Batalla de Flores, creo que es el sueño. Cuando una reina del carnaval es coronada, espera ese desfile. Cuéntanos un poco a todos los colombianos y a los que ven esta transmisión acerca de qué es la Batalla de Flores. Claro que sí, es uno de nuestros desfiles insignias y representa ese cambio en el que se deja la guerra atrás y las batallas se convierten en unas batallas de flores. Entonces van las carrozas con unos personajes emblemáticos, con las reinas, con invitados especiales, tirando rosas al público barranquillero y a todos los turistas que vienen a disfrutar de nuestra fiesta. Es un desfile muy especial que nos llena de orgullo a todos los barranquilleros. Te quiero decir que yo nunca me lo pierdo. Como espectadora, como persona que desfila en esa calle, ahí siempre estoy presente porque es increíble. Y todas esas creaciones de esos diseños son elaborados por grandes maestros. Cuéntame, ¿cómo se prepara una reina del carnaval con su diseñador para crear estas grandes obras? Bueno, es una preparación, como te mencionaba ahorita, también diaria. Cada día hay reuniones, cada día te hablas con ese diseñador y le cuentas tus ideas, tus sueños, y poco a poco se va plasmando ese gran sueño y bueno, se ve reflejado en las polleras, en los vestidos de las presentaciones importantes. Es una experiencia muy chévere, la verdad. ¿Qué es lo que más puede resaltar una reina del Carnaval de Barranquilla? Lo que más puede resaltar una reina del Carnaval de Barranquilla, sin duda alguna, es la entrega al pueblo barranquillero, la alegría desbordante, la pasión en cada baile, en cada presentación. Sentir el contacto en cada barrio, en cada desfile, es único, es maravilloso, es inolvidable. Entonces, una reina del carnaval vive y goza esto al 100%. Bailarina profesional, ¿será que me enseñas un pasecito? No sé. Pero por supuesto. ¿Qué género quieres? Yo no sé, yo soy costeño, entonces el que quiera, o sácame de la costa, no sé, cachampeta, lo que quieras. Fan del mapalé, vamos a hacer uno incluso así en dúo, frente a mí. Ok. Uno. ¡Listo! Natalia de Castro aquí en Backstage. Seguimos con Valeria y Carlos. Renzi, me encanta esa maravillosa invitada. Definitivamente el Carnaval de Barranquilla y su reina son insignia de Colombia. Estamos ya
súper cerca de conocer quién será la ganadora este año, quién será la sucesora de María Fernanda Aristizábal. Hemos vivido una noche mágica, una noche en donde resaltamos y hacemos un homenaje a la belleza, la inteligencia y la preparación de las mujeres colombianas y también a la cultura de nuestro país. Veíamos ese opening maravilloso con un carnaval de Barranquilla en esta transmisión por el canal RCN, el canal de la belleza colombiana, ¿no? Totalmente, la belleza es sin duda diversidad. Ahora vamos a pasar nuevamente con Renzi en backstage, que nos tiene un invitado supremamente especial. Y seguimos aquí en Onda Carnavalera. Estamos con Valeria Charriz, reina del carnaval 2022. De hecho, te tocó un carnaval bastante complejo porque salíamos de pandemia. ¿Cómo pudiste demostrarle a Colombia y al mundo que se podían hacer carnavales saliendo de esta situación tan difícil? Claro, sin duda alguna era un reto gigante por el contexto en el que se daba, por la pandemia, la coyuntura. Sin embargo, demostramos que el carnaval no es solo una fiesta, no es solo recocha, no es solo baile, sino que es cultura, es tradición, mueve mucha economía y además da un mensaje muy lindo y muy grande de esperanza. Ese fue el mensaje que llevamos principalmente para demostrarle a la gente y decirles, si podemos, juntos lo podemos hacer, vale cuidarse, porque vale bailar y vale vivir nuestro carnaval de Barranquilla. Y así lo demostramos. ¿Qué le puedes decir a todas esas barranquilleras que se aspiran a ganar el premio este año como Reina del Carnaval 2024? Bueno, te cuento que estamos en ese proceso, o se está en ese proceso de escogencia de la Reina del Carnaval de Barranquilla 2024, y les digo realmente que vale soñar. Todas son unas ganadoras porque a todas las conocen, no solo en Barranquilla ni en Colombia, sino en el mundo entero. Así que ya donde están hoy, quiero decirles que ya han ganado mucha experiencia, mucho baile, mucha sabrosura, y van a poder seguir cosechando esos sueños que están, por los que están trabajando en un futuro. Bueno, Valeria, gracias por estar aquí, y vamos a mandar a Divina que a un cantante internacional que estuvo también aquí en backstage en esta gran noche de Miss Universe Colombia, Noel Charriz, y traje de gala aquí en Miss Universe Colombia 2023. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Ok, no funciona el pedal de sustain, chicos. Si alguien me puede ayudar, por favor. Hicimos soundcheck, hicimos ensayo, pero no está funcionando el pedal de sustain, y un piano sin sustain, para que ustedes sepan, es muy difícil de tocar porque... Pero bueno, voy a cantarles a capela. Estamos en vivo. Esto es una cosa increíble. Si lo pueden arreglar, yo mientras canto en vivo con ustedes. A varios cientos de kilómetros. Espérate, que esto no estaba ni siquiera en la... A varios cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que un sol, y siento como un cambio armónico. ¿Sí les gusta que cante a capela o...? Va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguir no suena lógico. ¿Vamos de vuelta? Comercial. Vayan a corte comercial. Exacto, va a ser mejor. De Miss Universe Colombia 2023. Bienvenidos nuevamente a esta elección y coronación de Miss Universe Colombia 2023. Una noche de celebración, pues ya conocimos a las 8 semifinalistas escogidas por el jurado y el público desde sus casas. Pero antes quiero contarles, innovador y vanguardista, GHL Collection Barranquilla, patrocinador oficial de Miss Universe Colombia 2023 durante su estadía en Barranquilla. Vive y enamórate del Mar Caribe y del Río Magdalena en un mismo lugar.
vamos a continuar con esta mágica presentación y con las semifinalistas adornando la hermosa pasarela. Vamos con Noel Shahriz. A varios cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que un sol, y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico, y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti, que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento y tan cerca aunque estés. Que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos, tan cerca aunque estés tan lejos. Desde que te vi, desde que sentí tu mano sobre mí, inmediatamente supe que eras tú y que te había encontrado al fin. Algo se encendió en mi corazón, tu voz me recordó esa melodía que cantábamos los dos en alguna otra vida. Tus ojos de satín, tu risa de cristal y papel, y todo me da vueltas y te siento junto a mí. Yo sigo aquí por ti, lo supe sin saber, no tuve que probar a amarte, solo amar y besarte es tan normal. No dejo de pensar, no dejo de volar por ti. Yeah.
siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica, mi corazón entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar. Te ruego, entra en mis horas, sálvame ahora. Abre tus brazos fuerte y déjame entrar. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar. Te me saco en tu ropero. No veo la hora de cantarte hasta dormir. No veo la hora de aceptar todos mis sueños. Y me desvelo pensando en ti. Y tengo tanto para darte, un beso en libertad, un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar. Y si la vida nos juntó a los dos para crecer, amor, contigo yo quiero aprender. Por ti puedo ser una tarde en tu piel, una vida en tus ojos de miel. Por ti vuelvo a ser amor y fe. No veo la hora de volverte a ver. Momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar si clavas tu mirada que me llena el cuerpo. Me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loco, y es verdad, un poco tengo que aceptar. Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer. De pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural, lleno de fuego. Si lo forzas se marchita, sin tener principio llega a su final. Ahora tal vez lo puedas entender, que si me toca se quema mi piel. Ahora tal vez lo puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver que lloro por
que ya lo entendí, que no eras para mí, y yo. Besándome, cuidándome, sintiéndote tan solo esos momentos, son los que guardo dentro. Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome tan solo esos momentos, son los que llevo dentro. De mí. De mí. De mí. De mí. Vivirán aquí muy dentro de mí. Todos esos momentos vivirán dentro de mí, de mí, de mí, de mí. ¿La estamos pasando bien? Este teclado está como 8 notas para abajo, pero está bien, ¿no? Está cool. Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora. Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora. Tal vez en otra vida seamos tú y yo y cante nuestra piel con una misma voz. Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias. Tal vez en otra vida este amor distante acorte las distancias. Tal vez en otra vida se nos dé la luz. Tal vez en otra vida seas primero tú. En esta vida, no, 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 no. Conmigo eso. No, yeah. ¿Se animan? Wow. Muchísimas gracias, Colombia. La próxima les canto con buen piano. Gracias por todo. Y seguimos en backstage con Juli Pardo. Mi César, bienvenida. De las 8 que se encuentran en el escenario, ¿cuál es tu favorita? Ay, pero ¿por qué me pones en esa situación? Tienes que tener una favorita. Ay, realmente me encantaría que todas fueran. Pero si tuviera que elegir, amo a Norte de Santander. Adri, te adoro. Durante meses atrás viene tu preparación como Miss. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, pues esta experiencia ha sido diferente de toda mi vida y ha sido
de mucho valor para mi vida también. Le agradezco muchísimo a la organización, a Dios y a todas las personas que me han apoyado, porque llevar esta banda ha sido un honor para mí. ¿Y si nos hablas de esta bella creación? De esta bella creación, tengo mucho por decirte. Es de Andrés Martínez. Él es muy talentoso, desde el principio como que nos entendimos con lo que yo quería, con lo que a él le gustaría también mostrar. Y bueno, quedó una obra espectacular, creo que ya todos lo pudieron notar. ¿Consejos para todas esas niñas que quieren prepararse y ser Miss? Que se lancen, que aprovechen, que busquen la oportunidad, porque de verdad que todo tiene su momento y pues corona solo hay una, pero... Qué chévere tener la experiencia, conocer, acá todas nos volvimos amigas, aprendimos un montón. Qué chévere tener esta oportunidad y si ese es tu sueño, síguelo. Días atrás acá en Barranquilla y en el departamento del Atlántico, ustedes tuvieron diferentes actividades. ¿Cuál de ellas resaltarías? Resaltaría la del parque, porque allá todas dimos a la luz del día. Una pasarela excelente en vestidos de baño, cosa que pues no hacemos todos los días y nos unió muchísimo en el camerino. Pasamos por un montón de sentimientos ese día y gozamos bastante. Gracias, siga Valeria y Carlos. Aquí estamos con las bellas candidatas, a un paso de saber quién será la ganadora de Miss Universe Colombia 2023. Pero Carlos, televidentes, se llegó un momento supremamente especial, las preguntas. Así es, yo ya tengo las 8 preguntas de las 8 candidatas semifinalistas de Miss Universe Colombia 2023. Hay que recordar que ellas tendrán solo 30 segundos para responder estas preguntas. Y este es el escenario perfecto para que el jurado también tome sus decisiones. Iniciamos con Miss Atlántico. Bienvenida, Miss Atlántico. Por favor, escoges un sobre que contiene una pregunta. La pregunta la formula Jason Co. Miss Atlántico, dinos 3 cualidades tuyas que hacen merecedora del título de Miss Universe Colombia 2023. Buenas noches, Barranquilla, Colombia. Estoy en mi casa, me siento feliz de estar aquí. 3 cualidades que me hacen merecedora es mi autenticidad, ser yo ante todas situaciones. La segunda es la determinación que me ha llevado hasta aquí. Y la tercera es mi amor por mi país y la determinación que tengo para ayudar a todas las jóvenes, que es mi proyecto social que se basa en la educación. Y quiero seguir llevando mucho más a futuro, si Dios me lo permite. Gracias, Miss Atlántico. Seguimos con esta tanda de preguntas decisivas. Ahora nos acompañará Miss Buenaventura. Bienvenida, Miss Buenaventura. Por favor, toma una pregunta. La pregunta la formuló Andrea Mesa, Miss Universo 2020. Si tuvieras que explicarle a tus abuelos la importancia de los derechos de la comunidad LGBTQ+, ¿cómo lo harías? Bueno, muy buenas noches a todos, a todo Colombia. ¿Cómo le explicaría a mis abuelos qué es esta comunidad? Les diría que ellos pertenecen, que todos somos unas personas que estamos dedicados a dar amor al mundo. Les diría también que a pesar de las diferencias de nuestras generaciones, lo más importante es que estas personas pertenecientes a la comunidad LGTBI merecen igualdad, como todas las personas y como todos los colombianos. Adicionalmente, les indicaría a mis abuelos, unas personas mayores y que 2 de ellos ya se encuentran en el cielo, que lo más importante es que quienes estamos aquí en el presente le demos todo el amor del mundo a quienes nos rodean. Muchas gracias, Miss Buenaventura. Y seguimos con Cali.
Bienvenida, Miss Cali. Escoge, por favor, un sobre. Esta pregunta está hecha por Tatiana Orozco. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de filtros en las fotos y videos en las redes sociales? ¿Y cuál es su impacto en los estándares de belleza? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Bueno, mi opinión respecto a los filtros y como tal en las redes sociales es que para muchos esto es un instante, para otros es un estilo de vida, pero considero que cada una de las personas es libre de utilizar lo que desee en estas plataformas siempre y cuando tengan presente que la utilicemos para un bien y no para el mal, no para juzgar, no para señalar, sino que siempre sirvamos para el bien y con mucho amor. Gracias. Gracias, Miss Cali. Gracias. Y continuamos con Miss Casanare. Bienvenida, Miss Casanare. Por favor, escoge un sobre. Ok. La Miss Universe Curazao 2022 y Top 5 en Miss Universo 2022. Gabriela Dos Santos te pregunta: ¿cómo mantienes tu autenticidad en un entorno competitivo? Buenas noches, Barranquilla. Yo creo que mi autenticidad depende de mi esencia y mi forma de ser. Siempre me he considerado una mujer auténtica y eso es lo que me hace única y lo que quiero mostrarle siempre a mi hija, a las personas que están acá presentes y al universo entero, que no dependen de los demás, de la opinión de los demás, que lo que lo hacen únicos es su esencia. Eso es mi autenticidad. Gracias. Gracias, Miss Casanare. Seguimos con Miss Norte de Santander. Bienvenida a Miss Norte de Santander, por favor. Quedan 4 sobres, escoge uno. Esta pregunta está formulada por María Fernanda Aristizábal, Miss Universe Colombia 2022. ¿Por qué para ti apoyar a otras mujeres es importante? Me encanta esta pregunta porque hace unos minutos estábamos en backstage orando y diciéndole a Dios gracias porque nosotras como mujeres estamos haciendo historia. Nos libramos de los prejuicios con los que llegamos a esta competencia, porque nos dijeron que no sería fácil, pero nosotras, las nuevas generaciones, estamos rompiendo estereotipos y estamos diciendo que esa envidia que antes existía ya no existe, porque simplemente debemos procurar porque seamos más fuertes nosotras mismas y apoyemos, obviamente, la sororidad. Muchas gracias. Gracias, Miss Norte de Santander. Continuamos con Miss Risaralda. Bienvenida, Miss Risaralda. Por favor, toma un sobre. Aishel María pregunta: como Miss Universe Colombia, ¿cómo utilizarías tu plataforma o promoción para impactar e inspirar positivamente a las mujeres jóvenes de tu país? Buenas noches a todos y sobre todo Colombia entera. Esta noche quiero contarles que mi plataforma siempre ha sido realzar la voz por aquellas mujeres y esas personas que se han sentido vulnerables. El hecho de venir aquí a explicarles a ustedes que los sueños sí se pueden cumplir, si te levantas de la cama todas las noches a trabajar duro por ellos, se puede hacer. Cada mujer tiene su empoderamiento para sentirse del corazón y tratar de cambiar esos sentimientos y aceptarse a sí misma para trabajar por una sociedad en bien común y llevar el universo mayor esa Colombia unida que tanto queremos. Gracias, Miss Risaralda. Seguimos con Miss Santander.
Bienvenida a Miss Santander, por favor, quedan dos preguntas. Escoge una. Esta pregunta está formulada por Olivia Aquido. Te pregunta, ¿qué cualidad de tus padres admiras más y cómo han influenciado tu vida? Buenas noches, Barranquilla. Bueno, esta pregunta me encanta porque desde muy pequeña mis padres me han motivado a luchar por mis sueños y me han inculcado el valor de la perseverancia. Nosotros fuimos víctimas del desplazamiento forzoso por culpa del conflicto armado y hoy en día les puedo decir que si no es por ellos ese cambio que hacen en sus vidas y que nos inspiran a mi hermano y a mí a continuar y que los sueños sí se pueden hacer realidad, no estuviera hoy aquí. Gracias. Muchas gracias, Miss Santander. Y es el turno para Miss Valle. Antes de continuar con la pregunta de Miss Valle, quiero aclararle a todos que el sonido o el timbre que están escuchando es el límite de los 30 segundos para cada respuesta. Miss Valle, queda una pregunta, un sobre, esa es. Miss Valle, el doctor César Velilla te pregunta, Shakira es símbolo de empoderamiento femenino en la actualidad. ¿Tú estás de acuerdo en que el empoderamiento no es llorar, sino facturar? Bueno, buenas noches a todos. Primero que todo, considero que las mujeres en la actualidad estamos en la capacidad de desarrollar diferentes roles en cualquier escenario. Entonces, el empoderamiento para mí puede ser facturar o puede ser triunfar en cualquiera de los escenarios que una mujer se lo proponga. Gracias, Miss Valle. Estas preguntas definitivamente son decisivas para que el jurado defina ese top 3 en esta competencia de Miss Universe Colombia 2023. Así es, Carlos. Quiero que todos los televidentes y aquí presentes nos manifiesten cuáles son sus emociones respecto a las preguntas y las respuestas de cada una de las candidatas. Ahora vamos a backstage donde está Renzi Comper con las percepciones también de las otras candidatas y lo que se vive tras bambalinas. Gracias, Carlos. La verdad, qué difícil tarea tiene el jurado. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Pero aquí seguimos con Miss Cauca. Bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy feliz. El jurado la tiene muy, pero muy difícil. Pero si tú fueras jurado, ¿cuál sería la que coronarías esta noche? No, yo las conozco a todas, así que por eso no soy jurado, porque si no, coronaría a todas. Cuéntanos un poquito la experiencia aquí en Barranquilla, todo lo que se ha vivido en esta versión 2023 de Miss Universe Colombia. Excelente, la organización nos tenía una agenda supremamente larga, pero fue muy feliz porque pudimos compartir con todos los ciudadanos de Barranquilla, así que fue excelente. Si en estos momentos te doy la oportunidad de invitar a todos los que están aquí viendo esta transmisión a tu departamento, ¿qué les dirías? Les diría que se conecten, porque en este momento estamos viendo mujeres hermosas, pero sobre todo mujeres inteligentes que resaltan a cada departamento de nuestro país. Cuéntanos un poco acerca de esta bella creación. Esta creación la hizo mi diseñador estrella, José Luis Fernández, y estoy muy orgullosa porque me hizo sentir magnífica el día de hoy. ¿Proyectos para Miss Cauca después de toda esta experiencia con el Miss Universe? Bueno, seguiré trabajando en lo que estaba, soy una abogada feliz, así que seguiré con mi profesión. ¿Y de abogada qué podemos resaltar? ¿En qué sentido? En todo, o sea, ¿qué hace una abogada? ¿Dónde quieres proyectar tu carrera? Ah, bueno, quiero seguir con mi empresa, crear mi propio bufete y bueno, espero que ustedes me puedan ver por ahí por las redes sociales porque también comparto mis conocimientos por las redes sociales.
Días previos a esta gran noche, ustedes conocieron muchos lugares en Barranquilla y el departamento del Atlántico. ¿Cuál fue lo que más te llamó la atención? Wow, quedé enamoradísima del Museo de Carnaval, o sea, fue un espectáculo. Estoy muy feliz, la verdad que las vivencias que me dio la organización han sido inolvidables. Y si te acuerdas, ya que visitaste este museo, de estos vestidos que usan las reinas del carnaval en su coronación, ¿cuál fue el que más te llamó la atención? Bueno, fueron muchísimos. Realmente en este momento no me acuerdo el nombre, pero todos me encantaron. Así que elegir uno sería también un poco egoísta. Bueno, seguimos aquí en Backstage. Me encantaría invitar a Miss Calda, que la estoy viendo ahí. Por favor, ven en estos instantes y nos visitas. ¿Sabes por qué? Porque estás vestida de un rojo, rojo pasión. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, muchísimas gracias. ¿Qué se siente participar en Miss Universe Colombia? No, nada, es una experiencia maravillosa y de verdad que todas las mujeres que tienen ese sueño y ese anhelo en su corazón, pues que lo persigan hasta el final. Esta belleza, el rojo, de hecho te queda espectacular. Gracias, la verdad es un color con el que me identifico mucho y bueno, qué rico poder estar con este color el día de hoy. Pregunta obligada. De las 8 finalistas, ¿cuál es tu favorita? Ay, no, eso es muy difícil de responder porque nosotros creamos una hermandad, la verdad. Entonces, no, me reservo los comentarios. De verdad que todas lo tienen merecido. Y de las preguntas que escuchaste, ven, ruédate por acá porque aquí me están diciendo que estamos como descuadrados, pero no. ¿Aquí estamos bien? Perfecto. De las preguntas que escuchaste, que hicieron los jurados, ¿cuál te pareció la más difícil? Bueno, creería yo que la pregunta más difícil fue la de Buenaventura. Ok. ¿Por qué? Cuenta. Bueno, porque realmente los abuelos tienden a ser muy conservadores, entonces explicarles sobre la comunidad LGTBIQ es un poco complejo. ¿Qué es lo más difícil de una reina? No, eso depende de las habilidades de cada persona. Realmente yo pienso que las dificultades están realmente en la mente, porque todas podemos sacar adelante lo que nos propongamos. Bueno, ahora invitamos a todos los presentes y a los televidentes para que visiten el departamento de Caldas. Claro que sí, por allá bienvenidos. De verdad que Caldas tiene muchísimas cosas por mostrar que la gente realmente no conoce. Tenemos el Parque de los Nevados, donde encontramos el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima, el Nevado de Santa Isabel. Y bueno, qué rico recibirlos por allá. Por acá tenemos más misses. Vamos con Miss Cundinamarca. Esto aquí en el backstage está lleno de misses. Misses que han participado en esta versión y que lo más bonito de ustedes es que han entregado todo para dejar en alto su departamento. Bienvenida a Backstage. Ay, muchísimas gracias, Renzi. Buenas noches a todos. Saluda a todos los fans que tienes aquí, a tu familia, a todos los televidentes. Bueno, les quiero dar las gracias a todos por apoyarme, por estar aquí, a mi familia, que la verdad es que ha estado conmigo desde el primer momento apoyándome. Soy muy afortunada también de vivir esta oportunidad con estas hermosas mujeres y estoy segura que cualquiera que se corone va a ser una representación increíble. Bueno, ahora, ¿sabes qué? Nos vamos a escenario con Valeria y Carlos. Adelante. Televidentes colombianos, les cuento que los jurados aún continúan deliberando para darnos a conocer quién es ese magnífico top 3. Esta tarea que tienen los jurados no es para nada fácil, porque su belleza, que es evidente, también se tiene que acompañar por la respuesta, por la integralidad, su seguridad, su confianza y la labor social. Así que todos estos ítems los tienen en cuenta, por eso un poquito la demora, ¿no? Así es, y es que Colombia fue testigo de las respuestas de las 8 semifinalistas de Miss Universe Colombia 2023. En minutos conoceremos este anhelado top 3, porque una de ellas ostentará este título y nos representará en Miss Universo, que se realizará el 18 de noviembre en El Salvador.
Bueno, estamos esperando una decisión del jurado. Yo sé que es un poco difícil, pero estamos atentos. Sé que este momento es tensionante para las mises, para sus familiares, para los televidentes, incluso para nosotros. Así es, y es que son 5 expertos en belleza, en reinados de belleza, en conocer a la mujer colombiana. Por eso están deliberando para entregarnos y conocer este top 3. Está complicada la decisión. Así es, podemos evidenciar en las caras de los jurados. Por eso, por lo pronto, nos vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Es el momento de conocer a las 3 finalistas de Miss Universe Colombia 2023. Una de ellas lucirá la corona que le dará el título de representar a nuestro país en Miss Universo. Qué momento tan anhelado por cada una de las misses que están aquí frente a nosotros, para sus familias y por supuesto me imagino que todos los televidentes están atentos a cuál será este top 3. 3 mujeres que sin duda se lo merecen. Sí, señores, aquí yo ya tengo el sobre con el top 3. Aquí ya lo tenemos. ¡Qué emoción! Es el momento de conocer a las 3 finalistas de este certamen Colombia. Vamos a iniciar. La primera finalista de Miss Universe Colombia 2023 es... Buenaventura. Nuestra segunda finalista es Norte de Santander. Tan solo queda un cupo en este top 3 de finalistas. Y este lugar lo ocupa Miss Casanare. Colombia, este es el top 3 de Miss Universe Colombia 2023. ¿Alguna de ellas reemplazará a María Fernanda Aristizábal esta noche y obtendrá la corona y la banda de Miss Universe Colombia que nos representará este próximo 18 de noviembre en El Salvador? Así es, yo sé que ustedes en casa y aquí el público asistente quiere volverlas a ver en pasarela, en un desfile especial de nuestro top 3 de Miss Universe Colombia 2023. Por eso invitamos a Buenaventura a hacer su desfile, a Norte de Santander y a Casanare. Yeah.
momento de acercarnos a María Fernanda Aristizábal, nuestra Miss Universe Colombia 2022. María Fernanda, por favor. Bienvenida, Mafe. Estás preciosa. Estás viviendo tu noche. ¿Cómo te sientes? Carlitos, bueno, nostálgica, ¿qué te puedo decir? En realidad ha sido un año lleno de aprendizajes increíbles. Colombia siempre estará en mi corazón. He trabajado por Colombia desde que tengo uso de razón y lo seguiré haciendo en cualquier faceta y área que me encuentre de la vida, y pues que la sucesora que conozcamos hoy también lo siga haciendo. Esa es también mi mayor esperanza. Así que solo les deseo lo mejor a ustedes, niñas, están hermosísimas. Ha sido un año de trabajo incansable con la organización Miss Universe Colombia, donde has tenido la oportunidad de trabajar con fundaciones, con la comunidad. Cuéntanos, ¿qué te llevas? Bueno, la verdad, de todo un poco. En Colombia es un país lleno de situaciones por las que trabajar y me alegra muchísimo poder sentirme ser colombiana y no solo como reina seguir trabajando por Colombia, sino como comunicadora social, como modelo, como creadora de contenido. En todas las facetas que me encuentre de mi vida voy a seguir alzando la voz por las personas que no tienen voz, valga la redundancia. Así que Colombia está en mi corazón y eso es lo que me llevo de ser reina de Colombia, ese amor, esa alegría, esa pasión y esa resiliencia que tenemos los colombianos. Así es. Oye, Mafe, hoy conoceremos a la mujer que nos representará en Miss Universo. Tú ya lo hiciste. ¿Qué consejo le darías a esta colombiana para que siga dejando el nombre de nuestro país muy en alto? Bueno, en todas esas preguntas que hacían hoy también, pues hablaban de la autenticidad, de la hermandad entre mujeres, de cómo las mujeres también facturábamos y hacíamos muchísimas cosas, y eso me pareció maravilloso que se lo hubieran preguntado, porque una mujer que Miss Universo busca una mujer llena de valores, que hable con el corazón, y siento que ella se tiene que disfrutar su proceso a través de su autenticidad y reflejar toda esa alegría que llevamos como Colombia. Mafe, tu trabajo nos enorgullece a todos los colombianos y por supuesto a nuestra familia de Miss Universe Colombia. Y Mafe, Carlos, televidentes, aquí presentes, ya se llegó el momento tan esperado. Los jurados ya tomaron una decisión y pronto tendremos el sobre con las finalistas y por supuesto con la nueva Miss Universe Colombia 2023. Llegó el sobre, mira, ya llegó. Nos hacen entrega del sobre con la decisión. Es momento. Así es. Nuestra segunda finalista en Miss Universe Colombia 2023 es... Buenaventura. Colombia 2023 es... Miss... ¡Casanares! Representante en la próxima edición de Miss Universo es Casanare, quien hoy ostenta el título de Miss Universe Colombia 2023. Tendremos una excelente representación de Colombia en el próximo 18 de noviembre en El Salvador. Así es, hacemos un llamado
a Miss Casanare y ahora Miss Universe Colombia 2023 para que le impongan la corona y haga su desfile tradicional ante todo el público. Además, recordemos que hace historia. Es la primera mujer casada y con una hija en representar a nuestro país en este certamen internacional. ¡Qué orgullo! Llegó el momento, María Fernanda Aristizábal, de coronar a la sucesora de la corona. Con ustedes, nuestra Miss Universe Colombia 2023, Camila Abella. Te invitamos a que, por favor, Camila, hagas tu desfile ahora con el título que portas con orgullo. Y que sabremos que nos representarás muy bien, excelente en Miss Universo. Felicitaciones. Ahora, qué honor que Camila haga su primer desfile como Miss Universo Colombia 2023.